Una imagen vale más que 100 palabras, esto que son 4 minutos, creo que explica un poco cómo en el estado de situación que quedaron los barcos, las posiciones que quedaron del Visual Canal, las posiciones españolas, y explica un poco la diferencia de medios y de capacidades que tenían las tropas norteamericanas y las españolas. Y bueno, pues creo que como conclusiones que se puede sacar muchas, porque cuando se celebró el centenario en 1998, pues hubo cantidad de libros, de cosas, de programas, etc. Pero bueno, yo creo, y con los compañeros que hablo, y muchos compañeros, sobre todo de la Marina, que tienen allí a mis abuelos que fallecieron, familiares, la guerra se debía de haber evitado. Decía Sagasta que a la guerra se fue por salvar el honor de España. A la guerra no se va por salvar el honor, a la guerra se va para defender los intereses vitales de una nación. Y evidentemente Cuba, como se había emancipado todo de Iberoamérica, era una colonia más y se le tenía que haber dado solución antes. Hubo gente que lo intentó, como el general Prim, que quiso darle una autonomía, etc. Pero bueno, nunca se llegó a un acuerdo, y bueno, cuando Weyler aplastó las distintas revoluciones que hubo en la isla, o rebeliones, pues eso fue el caldo de cultivo de que luego los cubanos tampoco quisieran a España. Luego no quieren a los americanos tampoco, pero en ese momento a nosotros lo hicieron los americanos por fuera y ellos por dentro, acabamos como acabamos, ¿no? Le veo una cosa buena al desastre del 98, que es que España ahí se dio cuenta de lo que había y tenía que ver y regenerar desde el interior, tenía que regenerarse e invertir en España. Se dieron cuenta la gente de cómo nos hemos enfrentado 12, 16 millones de personas a 70. ¿Cómo nos, a un país de 70, como tenía Estados Unidos, cómo nos hemos enfrentado a un país que tiene, ayer se dijo aquí, un 60% de analfabetismo contra un país que tiene un 12%? Son parámetros que siempre los técnicos lo miran, y no debíamos de haber ido nunca a esa guerra. El presidente Sagasta entonces pensaba que los americanos en la parte terrestre le infringiríamos pérdidas y podríamos firmar una paz honrosa, pero era también un sueño, porque los americanos, si conocías las personalidades, que por eso lo he puesto, del presidente americano, era muy expansionista y no iba a ceder, como de hecho no cedió. Y en las conversaciones de paz, el tratado de paz que se desarrolló en París del 1 de octubre al 30 de diciembre de 1898, decían los españoles, que fueron los 5 que fueron a negociar la paz allí, el armisticio, decían: el presidente casi nos pide la cabellera del joven rey, o sea que no iba a negociar, ¿no? Era un... Eso había que haberlo sabido, siempre hay que saber con quién se enfrenta uno, ¿no? Decía Sun Tzu, sino que es el que más habla en todas las academias: conoce al enemigo y conócete a ti mismo, si no, no vayas a la guerra. Bien, España inicia la recuperación, y pongo ahí, y creo que sí, que ahí ya se empezó a invertir en España. Nos dejábamos de los gastos enormes que tenían las colonias de ultramar, aunque había beneficio también. Y pongo ahí Cataluña porque, de hecho, yo creo que un poco sí intervino el tema textil en los intereses catalanes en Cuba. Y cuando se perdió Cuba, ya empezaron los catalanes a tener esa singularidad, esa peculiaridad que nunca la había habido antes, por lo menos hasta ese año. Y bueno, pues creo que también es positivo de que yo no tenía conocimiento, pero que a esos primeros paisanos y a la familia le haré llegar la documentación, porque la he pedido, de que, pues, que en Dos Torres haya dos
la unidad de San Fernando, pues es un honor para el pueblo, ¿no? Evidentemente. Y eso es todo por mi parte. Ahora sí, si el profesor lo estima conveniente, abrimos las preguntas, que si no las he respondido yo, él las responde porque, insisto, él es como don Francisco, sabe todo. Antes de seguir. ¿Quién son? Los dos, lo he dicho antes. Sí, pero el nombre, pero por el nombre no sé. Francisco Jurado Gómez, que el pobre falleció allí, y este hombre que también falleció en 1951, tiene aquí una nieta, en Dos Torres, que vive. ¿Pero quién no sabe quién era? José Jurado Moreno, es que... Es que familia, no sabe, ¿no? ¿Es familia? ¿No? Sí, su nieta se llama... dijo mi padre. Su nieta se llama, vive en el Merino, donde llamamos el Merino. Vitoriana Reyes. Vitoriana Reyes, Jurado. Su abuelo fue el que estuvo ahí y un tío suyo también. Y este Arévalo que tenemos que seguir investigando porque aquí, en los quintos del año 1897, en el ayuntamiento no están los archivos. Es otra cosa que ocurre, que para mantener un imperio hacía falta una flota bastante... Como tenían los ingleses, como han tenido. Exactamente. Si no, no había manera de mantener. Y alguien más a distancia que había. El poder naval es importante. Pero, ¿cómo se comunicaban? ¿Qué medios tenía para comunicarse? El gobierno. Que hablen telegráficos. Lo que era Morse antes, por las embajadas. ¿Quién era Morse entonces? Sí. Yo, para mí, eso es que España se tenía por una potencia superior. Bueno, una potencia muy buena, muy bien valorada. Y entonces ellos le dijeron que sí. Que si querían rendirse sería, y entonces ellos dijeron que no, el orgullo, como tú dijiste antes, que la vendían por 400 millones y no hay que hacer ningún derrame de sangre. Y entonces ellos con el orgullo y la potencia que tenían del navío, de los barcos, pues ellos dijeron, no, nosotros vamos para adelante, eso no nos asustamos. Y luego fue lo que fue. El orgullo lo tenía España, y porque era una potencia decadente, pero potencia, y los americanos es lo que ahora se llama una potencia emergente. Claro. Pero ya no son potencias emergentes, son potencias emergidas. Por ejemplo, la India es una potencia de 1.000 millones de habitantes. Una potencia, ya no es una potencia emergente, ya es una potencia emergida, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos, le achaco yo a los... Entonces, Canalejas, que había estado en Estados Unidos, que luego fue presidente del gobierno, había estado allí, había visto el poder naval que tenía. Sí, le tenía que haber asesorado al presidente de que no podíamos ir a enfrentarnos con ellos, por esa desproporción de medios. Y porque estaban ellos a 50 kilómetros y nosotros a 6.000. Entonces, mantener una guerra, solo conozco un antecedente igual, pero fue el Imperio Británico, con las Malvinas. Las Malvinas, en el año 82, cuando la invaden los argentinos, pensaban los argentinos que el Imperio Británico no iba a ir allí, y sí fue. Pero el Imperio Británico tiene una flota muy potente, como sabemos, ¿no? Había otra pregunta por ahí. ¿Qué dijo? Que el general le obligó, le mandó al almirante que saliera a la mar. Sí. Según tengo referencia siempre, es que el almirante salió por su cuenta diciendo, tengo en